song just to listen to the rock and roll. Forever now there will be hell to pay if you believe in what the preachers say. Hoy estamos homenajeando a la urbanista Jane Jacobs. Ese día se están haciendo paseos por ciudades del mundo recordando a esta activista de las calles que consiguió en los años 60 movilizar a los vecinos de su barrio de Nueva York. Se convirtió en una cabecilla de la reivindicación de la calle viva, de la calle como espacio público, de aprendizaje, de conocimiento, de movimiento, de acción, de política. Entonces aprovechamos este día pues para hacer un recorrido por algunas zonas de Madrid. Pues podemos decir que son puntos donde hay puntos calientes. Vamos, donde hay algo interesante que contar en Madrid y que no sale en la guía habitual de turistas. Aquí hacienda fuera, claro. En una época, yo también. Cerraban todo esto, mirando y hacían las afueras. Supone que ahora se irá al mercado de San Bernardo, que nosotros hemos ido así. Nuestra almorzada de mercado es que la caracola huerta del Valle. Mi suegro nació aquí, tu abuelo nació aquí también. Y nos echaron en 48 horas. Nos llegaron una citación que tenemos 48 horas para desalojar la casa, en lo que se quedase se quedaba. Nos han puesto en la calle sin nada, sin derecho a nada, ni nada. Y eso que tenemos, tenían orden de realojo desde el año 94. Y se han pasado la orden donde les ha dado la gana. ¿Y han invertido? Bueno, invirtieron una empresa, compró el 29% y al final se va a quedar con todo el solar. Comprando un 29% nada más. Es Coarsa, que es una empresa que trabaja para el Ayuntamiento de Madrid. Sí, que se dedican a los derribos y como es. ¿Quiere decir que el 29% es de los de herederos legales? No, tienen que pasar 30 años para que fuese nuestro. Y una semana antes compraron la propiedad. Una semana antes. Los compañeros en el barrio de Lavapiés, en zonas céntricas, tienen edificios enteros rehabilitados como vivienda oficial con dinero público que están cerrados desde hace años, entre ellos la manzana de la calle Valencia número 17. By the sacred waterfall, eagle and child, forest of eternal sun, take me for a while. In the pungent earth I hear the dreaming of the seed, love a flow, water boil, this ancient mother bleeds. Esta vía se trata de utilizar el material más natural del mundo, que es la tierra, para construir muros estructurales y muros de tierra apisonados. Es una técnica más antigua que el hombre, que se ha utilizado desde siempre, junto con la piedra, la madera. Y obviamente es una técnica que ha ido desapareciendo. So pilot, you guide us right into the bright light and shock and sound of radio energy. So blind us and remind us what we had. Esta plaza había sido antiguamente un palacio que en los años, en la época, en el siglo XIX, las monjas de Santa Catalina lo transforman en convento. Esto permanece así hasta los años 70, en que las trasladan y el edificio lo declaran en ruina y lo derriban. Lo que había antes ahí era toda la planta baja de fachada del edificio, que quedaba con el gran portón de acceso, con las ventanas laterales, con unas jambas de una pieza espectaculares, con las rejas. Crecía la hiedra, o sea, quedaba muy romántico y el portalón principal del palacio se conservaba y daba entrada a un parque que era como una especie de cuenco escalonado en anfiteatro. Había muchos árboles ya consolidados, importantes, crecidos, que le daban un entorno. Dices, ¿estaba degradado? Pues tampoco estaba tan degradado. Aquí, dispuesto en esta forma de banco, podemos ver los sillares que conformaban la puerta con las mensuras que se conservaban. Que sostenía el balcón principal. Y se recuperaron algunas piezas de las jambas laterales. Y pues todo esto que estaba allí, que no molestaba, lo destruyeron. Destruyeron el interior de esta plaza y han hecho esta especie de remedo desconectado de un nivel con el otro, con estos bancos, con esta disposición, con unos árboles que no tienen futuro porque crecen encima de una losa, como todas las operaciones que están haciéndose en el Ayuntamiento de Madrid últimamente. Aquí podemos ver todavía que queda escrito República Española, Ayuntamiento de Madrid, Fuente de Cabestreros, que es el nombre de esta fuente. Son
y por este lado el año de construcción de la fuente, que es 1934. Y dentro de lo que es el casco urbano, probablemente sea la única que queda de la época de la República. Hasta conserva pues los grifos y tal, pero que no funcionan. ¿Subimos por aquí? Creo que sí. Lo importante de los mercados, que es lo que estaba señalando Alberto y otra gente, es que al margen, además de que son plazas públicas, son concesiones municipales. Es decir, como son propiedad municipal, se hace o a través de una cooperativa o de una empresa, hay diferentes formas, pero lo que se hace es una concesión a 50 años, pero el edificio es propiedad del ayuntamiento y los servicios que da también son propiedad del ayuntamiento, con lo cual es mucho más barato. Aquí hay desde 150 euros al mes, se puede coger un puesto. El gerente Víctor, que está viendo el problema y que es receptivo, quiso hacer unas jornadas hace un mes y pico, que no se lo autorizó el ayuntamiento, en donde había una cata de peces de temporada que iban a hacer slow food, había una serie de documentales, una mesa redonda, y había la idea de dar información para la gente que quiera alquilar puestos, ¿no? Y entonces el ayuntamiento, digamos que se asustó. Lo que sí han hecho Víctor, el gerente, es leerse la normativa y empezar a solicitar cosas que antes no estaban haciendo. Vamos a intentar recuperar el mercado la medida haciendo actividades. Y vamos a hacer por la tarde del 27 una cosa para niños, sobre todo, para que aprendan, se les va a enseñar cómo se hace el pan y que caten diferentes panes, porque el pan además en Madrid es una mierda en general. Y luego al día siguiente es la vieja idea que íbamos a hacer, que es una cosa sobre la pesca sostenible. Entonces, que hiciéramos cosas abiertas para todo el mundo, que pudieran venir niños de los colegios una vez a la semana y que visitaran el mercado y que aprendieran determinadas cosas y cómo son los pescados y todo eso, ¿no? Pero vamos, eso ya depende, es un programa para otoño. A mí me encantaría hacerlo con un mínimo. Oye, ¿en este paseo no se come o cómo es? Sí, vamos ya. ¿Que aquí no se come? Got us right into the bright light and the shock and sound, radio anarchy, so blind us and remind us what we had before we gave it up for steel crime.